the little lies you recite. Just makes all the savage unite. Usually I'm very polite, but I'ma get savage tonight. Even when the dog be nice, every single dog in a bite. I don't make a sound when I strike. You better just run for your life. Gracias, gracias, gracias. Miren qué bonita la imagen. Me encantó. Así, así estoy yo, así. Me acuerdo que cuando se la pedí a Chacón, Chacón me ha hecho esta imagen. Me encanta el sentite joven. Me dijo, bueno, la figura que es un chico, una chica, no, soy yo, soy yo. Así que me hicieron toda esta gráfica y les agradezco un montón a los chicos, a todos, porque se pusieron las pilas. Así que ha quedado precioso, Chacón. El mejor lugar para hacer cartelería y todo lo que sea con iluminaria, los mejores. Así que un beso enorme, enorme. Y bueno, yo qué decirte, ya es como que es corta la semana, es corta. Nosotros trabajamos igual, no importa. Es primero va la temperatura. Me han extrañado, ayer me han extrañado. Yo le voy a contar algo, chicos, yo le voy a contar algo. El gobernador dijo, vamos a ocupar la hora que más ve la gente del programa de televisión. Y bueno, pensaron en mí y dijeron, la cacheteemos a la Karina. Ahí está, te dejé el espacio, te dejé el espacio. Ahora volví, volví, estoy más fuerte que nunca. Así que mira, yo te voy a decir primero cómo está la temperatura, que está hermosa, agradable la mañana, 17.8 tenemos. 17.8, está nubladito, hay como unas nubecillas, como que sale el sol pero se esconde. No, no, no hay pronóstico de lluvia, no hay pronóstico de lluvia. Dicen que va a llegar a 28 grados. Va a estar lindo, agradable. Ayer estuvo lindo, bueno, también. Bueno, bueno. Ayer trabajé como Dios manda, como Dios me dice que tengo que hacerlo, dura, 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 dura. Así que vamos a ir, porque mañana también dice que se va a ir así. Vamos al santoral. Hoy es Santa. Y no conozco ninguna de estas. Santa Irene. Santa Irene. ¿Vos conocés algún Irene? ¿Hay algún Irene por acá? ¿Quién? ¡Ah! Irene, no, pensé que era la directora cuando iba al colegio de la esta, de la otra, cuando tenía 3 años. Nuestra amiga Alicia y la hermana de Alevaca son Irene. ¿Y qué pícara está Alicia? Porque no me dijo que era Santa Irene. Me mandó un santo que era muy difícil. Y dije, no, yo voy a buscar otro más fácil. Y yo lo cambié, te lo cambié, Alicia. Mira, te lo cambié de ángulo y es el día tuyo también, Alicia, y de la hermana. Así que vuelven otra vez las clases, los muchachos. Ale y Vanessa, que Dios te ayude, Irene. A la facultad, a estudiar, a estudiar. Así me gusta. Marilyn, estudia. Ale, estudia. ¡Oh, qué miedo! Miren, si yo vuelvo a la facultad. No, 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 porque me gusta copiar. Entonces, no, no, no podría. ¿No me dejan copiar? Bueno, y hoy, atención, es el día de la novia, de la novia. Bueno, es como que es feliz para los que... No, yo no me... ni loca me caso, ni loca me caso. No, no, es verdad, ¿no? Pero yo pienso... ¿Por qué me peino? ¿Por qué me peino? Me peino porque pienso en las que están enamoradas. Qué tontallonas que son. Bueno, pero es el día de la novia. Así que aquellas que están de novia, festejen porque les va a durar poco. Bueno, no, qué malo, qué malo, qué mal augurio. No, y sí, sí. Siempre hay un caído después. Siempre se cae. Es difícil mantenerlo. Es difícil mantenerlo en los años. Bueno. Y también te voy a decir que estoy vestida por Piro Indumentaria, que me ha canchereado con esto. Una remerita toda cortita, negra. Siempre tiene de todo, porque tiene babuchas, tiene pantalones cortos, largos, tiene biker, tiene calzas pescadoras, largas, cortas, para todos los talles. Entran todos. Los hombres, yo tengo ahí, he corroborado, XXL. Ay. Hay para todo. Hay para el Juli, hay para el Juan, para todo. Para el Gabigol, hay para todos. Así que Piro Indumentaria, el mejor lugar
para una buena indumentaria y buen gusto, porque hacen, nada se repite. O sea, no vas a encontrar nada que diga del año pasado. Y si hay discontinuos, tienen descuento. Nombrás al programa y tienen descuento. Así que un beso para Laura y Janet, para la mejor tienda de ropa indumentaria deportiva. Así que, y a PLM que me dio las zapas espectaculares, blancas, con estas rayitas negras que combinan a la perfección. Ay, Juancito, estás volando, Juancito. Mira, acá tengo las Gigi. Qué bonitas que están. Son re lindas y súper livianas. Eso es lo que me gusta, porque las zapatillas pesadas no son convenientes para caminar, salvo que sean, viste, que vas a hacer un tipo canchereada, pero no, para hacer ejercicios o para caminar, zapatillas livianas. ¿Y dónde? PLM, el mejor lugar y a buen precio. Te voy a contar que estuve este fin de semana trabajando, chicos, estuve trabajando. ¿Y saben dónde fui? Porque fue el 2, fue el Día Mundial, ¿sí?, del autismo. Pero yo les voy a mostrar un video. Yo me voy a quedar en silencio porque va con audio, así que me lo hizo Matías y Micaela, los mismos que me hicieron el video de presentación. Ahí te presento lo que fue, en resumen, el Día Mundial del Autismo. Bueno, estamos acá en este primero de abril, en el Parque de Mayo, porque estamos en la jornada de concientización sobre el autismo. Vos te tenés que involucrar, yo me tengo que involucrar, todos nos tenemos que involucrar. ¿Por qué? Porque todos somos iguales. Captó los mejores momentos. Agradecer mucho otra vez a Matías y a Micaela, que se dedican a hacer estos videos y fotografías, pero el momento fue tan emotivo porque había muchas familias, se presentaron las alumnas, las guapas, estaba la Secretaría de Deporte, estaba la gente de la Municipalidad también de Deporte de la Capital, había andado por ahí Carlos Lorenzo, se acercó mucha gente y la idea fue hacer conciencia del autismo, de la importancia de no discriminar, de tener paciencia, de tener consideración, empatía, ¿sí? Y de aprender un poquito que a veces los demás también tienen sus tiempos. Así que ese chico que sale en el video, que yo me sorprendo, porque el papá es autista y me dice el papá, dígale su fecha de nacimiento. 20 de noviembre. Y me dice él, lunes, que caía lunes. Pero así, y yo nací un lunes. Sorpresa, fue todo sorpresa y precioso. Así que le agradezco a la Asociación de Autismo que me invitó para participar y estuvo Comunidad en Movimiento de esa manera. Así que un beso para todas, Erika, Godoy, Claudia también, Gallardo, que me invitaron y fue espectacular. Y ayer fui a controlar un poco lo que es Comunidad en Movimiento y estuvimos, ¿sí?, en la Sala de Dios, que se llama, así es, una capilla que hay también, de la Iglesia Cristiana, donde Natalia Pacheco, de Comunidad Movimiento, brinda clases de zumba, de funcional, hay mujeres mayores,
es acá cerquita, Paula Albarracín y Circunvalación, acá mismo en Capital. Tenemos ahí a todas las mujeres de Comunidad Movimiento, es una de las grandes sedes porque tenemos Nati Pacheco, se llama la profe, Natalia Pacheco. Natalia Pacheco, esa es Natalia, no, no es riojana, pero no sabés las mujeres cómo se divierte, la que escribe riojana. Así que estuve ahí, compartí un rato con ellas. Esa es una iglesia cristiana que ha prestado lugar porque la plaza la están modificando. Entonces, de esa manera, ahí pueden seguir realizando las clases, que es el lunes y miércoles y viernes a las 17 horas. Tenés un montón de clases que te brinda Comunidad de Movimiento. Entrá a la página de Secretaría de Deporte y te vas a encontrar con todo. Así que un beso para Nati, hermosa sus chicas. Y dicho esto, nos tenemos que poner en movimiento porque no queda otra, ¿eh? Así que, sí, yo voy a poner música ahora. Se me entrecorta lo que me está diciendo al... Ahí está. Mirá las chicas cómo me veían. Tienen movimiento con la pelotita. No, no, los grupos son magníficos. Tenés los 19 departamentos ocupados por Comunidad de Movimiento. Así que tenés clases para todos los gustos. Y vamos a ir hoy a ejercicio. Vamos a trabajar por ahí con una pesita, pero casi no te va a ser necesario. ¿Sí? Como es una semana que va a ser corta, vamos a trabajar hasta el jueves, pero tenemos que darle movimiento. Así que dame la música, poneme música, Gaby, que hoy estoy encendida, mi Gaby Pustito. Ya llegó. Ay, vamos a hacer la entrada en calor con los brazos. Ahí. Abro. Vamos a... Mira, hoy está picante porque hoy el cocinero ha traído... Va a haber sorteo de un huevo de Pascua que no te das idea. Vos me tenés que decir, a ver, ¿qué consigna podríamos poner para que vos puedas ganarte el huevo de Pascua que hoy Rodrigo Ontiveros ha traído? Así que voy a pensarlo bien, porque si no, yo voy a hacer, a ver, tenés que ponerte, ¿cómo ha sido el mes del autismo? Tenés que ponerte algo azul como yo me he puesto el pantalón. Ponete una remera, un pañuelo, pintate la cara, algo. Una foto me tenés que mandar con algo azul para representar el autismo, este mes de concientización. Algo azul, al 264-454-0219, algo con azul. Pantalón, remera, gorra, lo que vos quieras, pañuelo, pintate la cara. Ahí, ahí va. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar los brazos, ¿sí? Mañana les cuento, vamos a tener una clase de pilates, ¿sí? Pilates mat, que es pilates en el piso, sin cama. ¿Quién va a venir? Alejandra Miranda, una colega espectacular que se dedica a todo eso, así que no te lo podés perder. Prepara la colchoneta para mañana. Ahí va. Entrada en calor. Sí. Vamos. Ir muy lejos. Ay, les cuento, chicos. El lunes, ¿dónde voy a estar? Cocinando. Ahí te voy a hacer competencias. A la carta, invitada por Marita Morales. Al programa que más brilla. Sí, porque ella dice siempre que Telesol es la pantalla que más brilla. Así que no te lo pierdas el próximo lunes a la carta con Karina Palacio. Sentite joven, cocinó. Para que vos veas. Ahí. Vamos. ¡Esa! Vamos acá. Yo te voy mostrando qué también hice porque estuve en la bebida. Estuve en la bebida en un encuentro cultural y deportivo. Porque soy así. Yo ando como la mugre por todos lados. Así que mientras tanto, atrás pasa el video de donde estuve el sábado a la siesta también. Y trabajó un montón. Me gusta, me gusta. Ahí va. Adelante. Cuando yo te diga, marcas dos. Ahora. Dos. Marcha. Cuatro. Tres. Mira toda la gente. Va otra vez uno y uno. Esa. Los chicos me decían cayuya. ¿Por qué? Porque, bueno, no seré la Yuya, pero la K de Karina Yuya.
Así que todos ellos estaban ser felices conmigo. ¿Cómo les gustan los niños? Dirán, esta persona mayor, qué agilidad que tiene. Así que viene, doble adelante, se me corta cuando alguien va a caminar. Ay, ¿no? Usted dígame, Ale Vaca, ¿qué significa? Ahí va. ¡Esa! Va atrás. Después en el corte, Ale Vaca me va a explicar. ¡Qué cachito! A ver. Vamos, ahí adelante, mira. Sí, bailalo, bailalo, bailalo. ¿Cómo ahí? ¿Cómo estamos ahí? Como locas con las muchachas de la bebida. Mi gran departamento de Rivadavia, al cual quiero un montón. Un saludo para todo Rivadavia. Mañana tenemos un evento, ¿eh? A las 20 horas, Municipalidad de Rivadavia. Ah, nosotros conmemoramos los huevos de Pascua, la rotura de los huevos de Pascua, mujer, el todo. 20 horas. Jabel, Juan Quiroga, Damaris, Paola Aracena, Agustina Fernández, la señora que les habla. Llévate el mate, ay, pero mira, la vamos a pasar genial. Parque de Rivadavia, 20 horas mañana, mañana, mañana. ¡Esa! Mira, doble. Doble. ¡Esa! Doble. Doble. Hoy le metemos un poquito de baile, pero vamos a trabajar los brazos, ¿sí? Él me mintió. Él me dijo que me amaba y no era verdad. ¡Esa! ¿Sí? Seguís con el doble. ¡Esa! Y te vas a ir adelante con el uno. Aplaudo. Espero que me estés mandando algo con azul para llevarte, por usar el tamaño del huevo. Está muy caro, chico, el huevo. Así que si hoy podés llevarte un huevo de la Provenzal, de la mano de Rodrigo Ontivero. Esa. Atrás. Ahí va. Tienen que poner las últimas del documento, ¿eh? Porque si no, ¿cómo vamos a poder saber? Algo azul y las tres últimas cifras del documento. Dos. Todo era mentira. Ahí va. Fíjate con ese dos. Con ese dos. Y ahora, mira. Un, dos, tres. Adelante. Va otra vez. Adelante. Lateral. Pasa por adelante. No saben a las guapas cómo le salía esto. Vuelvo. Adelante. Lateral. Y es como que es un borrachito. Mi querido Ernesto Salazar. De Neuquén. ¿Qué profe? Bueno, tenés que venir con la Bibi. Un profe de la hostia. De la provincia de Neuquén. Un profesor muy reconocido a nivel nacional. Ahí va. Un. Y siempre está mirando. Así que un beso desde acá. Tenés que venir, Ernesto, con la Bibi. Ay, uy, esta me gusta. Mil momentos como sí, brazos, brazos. Fíjate el trabajo de los brazos. Mantenemos hacia adelante. Ay. Y te quedas. Ay, qué bonita canción. Y volveremos a querer. Sí. Matías me mandó un beso. Matías, sí, es verdad, Matías, que es un nene autista, me manda un beso, así que un beso para vos, Matías. Y un beso tengo que mandar a Julio Rafael, que nos regaló ayer, con la gringa Sal Eliana, unas botellas de salsa casera y pan casero, y un dulce de damasco casero. Gracias, gracias, Julio Rafael y Eliana. Ahí, y se viene ahí con todo, mirá. Para Gilda. Esta. Y sabes que nos vamos a la pausa bailando. Ay. Sí, sí. Dale. Y la princesita Karina. Ya venimos con mucho más en Tite Joven. No debemos de pensar que todo es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a...